Bienvenidos a Más Allá del Plato. En esta entrega, exploraremos un aspecto fundamental y a menudo pasado por alto de los alimentos, el contenido de agua. Descubriremos cómo el agua se distribuye de manera diversa en los alimentos, sus diferentes estados y cómo afecta la textura y frescura de lo que comemos. El agua en los alimentos, una distribución compleja. Cuando hablamos del contenido de agua en los alimentos, no es tan simple como parece. Este líquido vital no está uniformemente distribuido debido a complejas interacciones con proteínas, carbohidratos y las estructuras internas de los tejidos. Esta variabilidad se refleja en las temperaturas de congelación, ya que algunos algunos alimentos requieren temperaturas más bajas para congelarse completamente, incluso a menos 40 grados centígrados. Agua ligada versus agua libre, dos facetas clave. En nuestro recorrido, nos encontramos con términos como agua ligada y agua libre. El agua ligada es aquella que no congela a menos 20 grados centígrados, mientras que el agua libre o congelable es la que se volatiliza fácilmente. Se congela primero y es fundamental para la actividad del agua en los alimentos. La proporción de agua libre y ligada varía según la cantidad total de agua en el producto. Importancia en la frescura y retención de agua. Estos conceptos están vinculados a la capacidad de retención de agua de proteínas y polisacáridos, que aportan frescura a los alimentos. Además, estos polímeros son utilizados como aditivos en la industria alimentaria para mejorar la textura y conservación de productos. La capacidad de retención de agua mide cuánto líquido puede atraparse en una red sin que haya exudación o sinéresis. Como hemos visto, el agua en los alimentos no es solo un componente, sino un actor clave en su textura y frescura. La comprensión de los conceptos de agua ligada y libre puede ayudarnos a apreciar cómo la ciencia de los alimentos contribuye a la calidad de lo que disfrutamos en nuestro plato. Si deseas saber más sobre este fascinante mundo, asegúrate de suscribirte, comentar y explorar nuestro contenido adicional en mi canal Cocina Normal. Esperamos que hayas disfrutado este episodio y que te unas a nosotros en futuras exploraciones culinarias. Hasta la próxima.